Bueno, muy bien, nos vinimos en esta mañana aquí al Balneario Municipal. Vamos a hablar un poco con el director de turismo, Alejandro Santana, que bueno, nos tenemos que preparar seguramente para la nueva temporada. Bueno, quiero que me cuentes un poco en qué condiciones se encuentra hoy el balneario, el camping, y bueno, y después vamos a hablar un poco también del agua, ¿no? Que se ve que, bueno, que hace mucha falta. Primero, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos días para toda la gente de Salto. Sí, realmente estamos bastante avanzados, ¿no? Es un año que se ha trabajado muy bien, estamos en octubre y ya prácticamente estamos en un 80% de lo que es la pintura en prácticamente todo el predio. Falta algunos retoques solamente en la parte de abajo, que es lo que se deja siempre para el final, por si llega a haber alguna inundación, que en este caso pareciera que no vamos a tener demasiada lluvia. Bueno, eso hace que también que el río esté muy, muy bajo, pero bueno, como te decía anteriormente, digamos, avanzado con la parte de pintura, haciendo algunos retoques, y después, bueno, el trabajo que se ha hecho durante todo el año, donde se han incrementado bastante el tema de parrillero y arreglo que se fueron haciendo, y bueno, y esperando todo lo que es licitaciones para puestos y puestos gastronómicos. Ya se licitó la proveeduría principal, ya hay un adjudicatario, así que bueno, quedan 2 meses, pero estamos muy conformes porque estamos muy, muy adelantados, y bueno, nos va a dar pie para que los últimos días sea solamente para detalles, ¿no? Hablarnos un poco sobre el agua. Vemos que, bueno, obviamente, está bastante bajo el río. ¿Esto hace que se tenga que tener más cuidado, por ejemplo, si alguien intenta bañarse o si alguien intenta sumergirse en el agua? ¿Sigue la veda para la pesca, por ejemplo? No, en realidad está totalmente prohibido bañarse. Esto hasta el día de la inauguración oficial está totalmente prohibido. Ya el que se mete al agua ya es un acto de irresponsabilidad que no nos corresponde a nosotros. Y después, con respecto a la veda de pescado, sí, es aconsejable no comer, ¿no? Porque sinceramente hay muy poca agua en el río, todavía creemos que no está en condiciones de ser analizada el agua. Vamos a esperar que sigan corriendo los días, y cuando sea el momento se analizará el agua y vemos cuáles son las condiciones o las cosas que tendremos que tratar de corregir pensando en la temporada, ¿no? ¿Crees que va a ser una temporada difícil si continuamos con esto de que no llueve? Digo, porque el agua seguramente, al no tener, supongo que no debe tener buena oxigenación, ¿no es cierto? No, no, claro, por eso te decía anteriormente, no hay que apresurarse, todavía faltan un poco más de 2 meses para el inicio de la temporada. 2 meses puede llover y estaríamos hablando de gusto, así que hay que esperar los acontecimientos, que llegue el momento, y bueno, cuando llegue el momento, por supuesto que se analiza el agua y el análisis final, el que dirá si se puede bañar o no. Así que mientras tanto, lo único que nos queda a nosotros es seguir trabajando, poniendo esto en condiciones para que la gente venga a disfrutar, y después lo que diga el tiempo ya no nos corresponde a nosotros, ¿no? Bueno, ¿y cómo se preparan o qué expectativas tienen para la temporada de turismo? Que bueno, sabemos que como capital del miniturismo, como siempre nos llaman, solamente el trabajo que se realiza es en pintura. Vemos que hay diferentes dibujos también que se han modificado, alguna vista del balneario, pero digo, ¿es solamente eso? ¿O hay otras cosas que se pueden preparar a nivel turístico en Salto? Sí, acá no es solamente eso, la pintura, o sea, todo lo que es infraestructura, como te decía anteriormente, ¿viste? Acá hay mucho trabajo que se hace, que es el trabajo que no se ve, que es el de la rotura, que es en forma permanente, y el gasto que eso ocasiona.
Hoy hacer un juego de mesas como el que ves acá a la derecha mía, de costo de material, solamente cuesta 10.000 pesos. Entonces, si vos te encontrás con situaciones como la de la semana pasada, que en 2 días en forma consecutiva nos rompieron 2 juegos en el Parque de la Memoria, por ejemplo, bueno, ahí ya tenés 20.000 pesos que estás recuperando, porque nosotros enseguida ponemos y hacemos, pero que es deficitario para nosotros. Entonces, arreglar lo que se va rompiendo y en forma simultánea y tratar de ir creciendo sobre todo con lo que nosotros vemos déficit en la temporada de verano, que son lugares para poder asar. Hemos recuperado el lugar allá al lado del camping, que era un lugar donde la gente no iba o iba muy poco porque era bastante incómodo. Bueno, ahí se han hecho 3 parrilleros grandes como para... se incrementó en unas 40 parrillas. Y lo que es en el camping también, el arreglo de las parrillas que cuando termina la temporada quedan un montón rotas. Bueno, eso significa un gasto bastante importante, de no solamente de ladrillo, de cal, de cemento, de piedra, de arena. Pero bueno, seguimos como podemos, seguimos marchando y tratamos de que todos los años poder mostrar algo distinto, así sea, como vos decís, de pintura, en este caso, de algunos detalles de dibujo. Siempre tratamos de ir dándole una variante porque la gente que venga ve algo distinto, ¿no? Okay, hablábamos anteriormente también de los quinchos o techos que se habían realizado. No los veo ahora. No se terminaron todavía ni con mesas ni con parrillas. Siguen siendo una estructura, que es un techo y no tienen... No sé qué, o sea, ¿qué sentido tendría si no tiene nada abajo como para ser utilizado? Sí, el sentido que tendría es que estamos esperando... las licitaciones de carrito ahora en la temporada, o sea, ahora en octubre, y esperamos que podamos aprovechar esos espacios para tener alguna oferta gastronómica más acá dentro del predio. Eso es lo que estamos esperando. O sea, la idea es que tengan un lugar con techo la gente que viene a ofrecer algún tipo de servicio. Sí, el objetivo siempre fue eso, si no tendría mesa. Siempre que se hace algo, se hace con un objetivo previo, esa es la idea, ¿no? Para que esté puesto así. Todo tiene su tiempo, su legalidad, su burocracia, y tratamos de manejar los tiempos que el municipio maneja, y ahora en octubre se hace la licitación, así que esperamos que en la temporada tengamos espacio gastronómico para que la gente se pueda disfrutar acá dentro del mismo predio y no tenga que salir a 4 cuadras, 5 cuadras del lugar para poder tener un lugar a donde comer algo, ¿no? ¿Cómo se preparan para este fin de semana largo? Porque sabemos que, bueno, además de que es un fin de semana largo, tienen que hospedar, si no me equivoco, 100 misioneros. Sí, viene tal balneario, el camping, bueno, está... Se le da un uso prácticamente en forma permanente. La semana pasada pasaron más de 1.000 chicos de diferentes escuelas. Este fin de semana largo, sí, son 100 o más de misioneros que vienen a hacer una actividad a los barrios y que van a estar hospedados acá. O sea, es un pedido que está hecho de hace varios meses. Y bueno, y después el turismo hay durante todos los días de semana, hay gente de afuera que viene a pasar el día, a comer, y los fines de semana también. Los fines de semana ya hay bastante gente con el tiempo que está acompañando, con el calor, así que, bueno, tratando de, como te decía anteriormente, tratando de que estén las cosas en las mejores condiciones para que el que venga pueda venir a disfrutar, ¿no? Además del camping, el balneario, sabemos que el parque, y no sé si otro sector, también corresponden a la dirección de turismo. ¿Cómo se está trabajando en eso o qué haría falta o qué han hecho hasta ahora? No, los parques, sí, los parques pertenecen a nosotros, el mantenimiento, la pintura
de los juegos, los arreglos en forma permanente y sobre todas las cosas tenerlo en limpio durante todo el año. Eso es lo que se prioriza, de tenerlo limpio, y es algo que se está haciendo y de los cuales no solamente en la zona de los parques, sino también en la zona de playa, zona de parrillas. Si vos mirás, vas a ver que no vas a encontrar un solo papel. Y es lo que priorizamos, ¿no? Que el que venga esté dentro de las posibilidades, en las mejores condiciones. El sector costanera, sabemos que se ha plantado árboles, que se ha hecho un trabajo allí también. ¿También lo supervisan ustedes? ¿También corresponde a esta dirección? ¿Cuidan también esa plantación de árboles, que también es importante? Sí, bueno, eso ya es Parque y Jardines, el que maneja todo lo que es la plantación de árboles. Por supuesto, nosotros tenemos hasta el sector de los Guarray el mantenimiento, que es lo que nos corresponde. Y lo demás lo está manejando Parque y Jardines de buena manera, ¿no? ¿Han sufrido en lo que va del año muchas roturas? Hablaste un poquito, ¿no?, de eso también, mucho vandalismo, o menos que otros años, más. No, rotura en forma permanente, por eso yo te decía que es muy difícil dar pasos hacia adelante cuando en forma simultánea tenés que dar un paso hacia atrás y uno hacia adelante para poder arreglar lo que se viene rompiendo. Romper se rompe siempre, esa es la realidad, pero no lo dejamos roto, tratamos de solucionarlo al día o a los dos días si tenemos las cosas preparadas, pero le damos solución. Eso es lo que tiene que quedarse bien tranquilo, que ya te digo, jugamos con los costos, hoy los costos son muy altos de todo, por eso siempre pedimos que tratamos de tenerlo bien para que esos mismos que vienen a romper tengan la posibilidad de disfrutarlo también. Entonces es bueno que lo podamos cuidar entre todos. Acá es un balneario público donde no se le cierra la puerta a nadie y donde todos tenemos que colaborar para que esté en buenas condiciones. Último, como objetivo, ¿qué se han propuesto para la nueva temporada? No, como objetivo, por supuesto que sea una buena temporada. La temporada pasada no fue una temporada buena porque todo el mes de febrero prácticamente llovió. Eso hizo que se acortara la temporada, que podamos tener una buena temporada de buen tiempo para aprovecharlo hasta Semana Santa inclusive, que es donde se explota sobre todo el camping, y de tener buena cantidad de gente y que no tengamos ningún tipo de inconveniente como no hemos tenido estos últimos dos o tres años de que está esta secretaría a la cual soy responsable, ¿no? Priorizar de que no tengamos problemas dentro del agua y que no tengamos accidente y que tengamos seguridad para que no pase o no ocurra nada acá en la zona de parrilla. Eso lo hemos logrado estos últimos años, así que esperemos darle continuidad a eso, ¿no? ¿De qué manera se puede generar una entrada, digo, como dirección de turismo y explotando justamente las instalaciones que tenemos? Sí, acá, o sea, la explotación del turismo en esta zona, sobre todo, es un turismo más de fin de semana que de día de semana, independientemente que el camping por ahí, tenés semanas donde hay bastante gente, otras semanas donde no hay tanto, pero sí, ya cuando llega el fin de semana es donde hay la mayor afluencia de gente que viene no solamente al camping, sino a la zona del balneario. Y bueno, que tratar de tener bien atendido esa gente que viene acá a este sector, que es el sector donde hay mayor convocatoria y donde la gente viene y disfruta. Eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por explicarnos un poco cómo se está trabajando y cómo piensan trabajar a futuro. Y como bien decías vos, todavía falta para la temporada, hay que esperar un poquito. Lo importante es que esto se mantenga en condiciones. No, por supuesto. Acá lo que tienen que contar es que esto es un predio de 20 hectáreas.
no es fácil el mantenimiento de esto, sobre todo por lo económico, pero que se le trata de poner todo lo que está a nuestro alcance para tenerlo en condiciones. Así que vamos a tratar de llegar lo mejor posible para el inicio de la temporada, y ojalá que tengamos una temporada normal como la hemos tenido los últimos años, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la atención.